puedas cuidar todo, puedes cuidar lo más importante. En PF desarrollamos el Ion Auro, un lubricante premium que cuida lo más importante de tu auto, el motor. Gracias a su extraordinario nivel tecnológico, elevados controles de calidad, un amplio stock de repuestos e insumos para todos los modelos, CF Moto se ha ganado un gran prestigio internacional entre profesionales y usuarios. Con más de 11 años en Chile, CF Moto con sus ATV y UTV son líder en ventas en muchos mercados europeos y americanos. Es por eso que te invitamos a que nos visites a nuestras tiendas a lo largo del país y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en www.cfmotochile.cl. Presentamos la nueva Chevrolet Montana. Entonces te preguntarás, ¿pero cabe mi familia? ¿Pero cabe mi banda? ¿Pero qué pasa con las compras? ¿Pero y mis seguidores? ¿Pero y para estacionarse? ¿Pero y la lluvia? ¡Sí, dale! ¡Dale! Llegó la camioneta con todas las razones para que tengas una camioneta. Nueva Chevrolet Montana, la SUV que necesitas, en la pickup que sueñas. ¡Dale! Aventura 4x4 es auspiciado por Chevrolet All New Colorado, el verdadero poder. CF Moto, Power Sport, ATV y UTV. Neumáticos Goodyear, CF Moto, nueva gama de motocicletas. Terrain Tamer, líder australiano 4x4, cuando la calidad importa. Y nuevo, el Ion Auro, lubricante premium de YPF, presenta Aventura 4x4. A orillas de la gran ciudad, se esconde una ruta extrema para el 4x4. La ruta es más o menos extrema. El difícil terreno cordillerano y una roca en el camino dejará en una mala posición al doctor y la caravana. Todo esto y mucho más en una nueva Aventura 4x4. Amigos, estamos dando inicio a un nuevo programa de Aventura 4x4, ahora muy cerca de Santiago. ¿Dónde estamos, Rafita? Bueno, aquí en Pirque, y miren a mi espalda la hermosa montaña llena de nieve. Hace un frío y aquí ya tengo las manitos congeladas. Vamos, más helado que mata pingüino. Bueno, y esta vez nos vinimos de Santiago directo a la ruta. Nos levantamos como a las 6 de la mañana para estar aquí desde tempranito. Hoy estamos invitados por nuestro amigo Peter, ustedes lo recordarán, con su máquina en Bichuquén. Vamos a saludarlo. Desde Bichuquén, Peter nos llamaba y nos llamaba para que viniéramos a conocer sus rutas. ¿Cómo estamos, Peter? Bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo andamos? Bueno, Peter, te queremos dar las gracias por invitarnos. Estábamos ahí pegados viendo la montaña, que está hermosa. Así que cuéntanos qué nos tienes preparado para nosotros. Bueno, tenemos camino gasoducto hoy día, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Un lugar privado, pero los guías hoy día de André y Camilo son los conocedores del cerro. Ah, tú no vas a hacer el guía entonces. No, yo lo... Bien, pues. Este es el hombre... El dueño de casa. Claro. Sí. Peter escapando de sus obligaciones como guía. Bueno, Andrés, pero cuéntame un poco más de ti, porque Peter
Él nos invitó y nos dijo que tú eras el guía, así que ¿quién es Andrés? Mira, nosotros somos locales acá. Yo vivo hace 35 años acá viviendo. Este cerro lo conozco al revés, al derecho y por todos lados. Empezamos caminando, en bicicleta, en moto. Y ahora cambiamos ya a los 4x4. La ruta es más o menos extrema. Tenemos harto barranco. Esto es de gasoducto, ¿no es cierto? El camino del gasoducto que termina en el Toyo. Tenemos que ver que nos ayude el clima porque aquí lo que pasa es que el barro es greda. Muy resfaloso. Se pega y nos deja avanzar. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Oye, Rafita, ¿y la Rafita con el frío cómo lo va a hacer? Ay, estoy perfecto. Y tú con el barro grueso, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí nos arreglamos, pues. Entre frío y barro nos arreglamos. Claro. Tú con tus tallas, Doc, y Andrés nos explicaba seriamente cómo iba a ser el día. Rafita, no me eches la culpa. Yo solamente pregunté, no por broma, de cómo voy a soportar la lluvia. Esta es la primera grieta. Como esta se ve buena, pero este terreno igual es blando. Entonces vamos a pasar con los vehículos y se va a formar el tiro de la grieta. Lenin, ¿acá está la grieta? Sí, estoy pensando que podríamos hacer el bypass con la salida de acá. ¿Por qué no por acá? No, pero algunos las camioneras. Podríamos hacer una salida acá, en este lado. Veamos primero. Pues. Sí, pues tiremos los jeeps. Bueno, por supuesto, la seguridad es lo primero. Lenis y el Chaya están muy preocupados porque está el terreno muy suelto y por ahí deberíamos volver. Acá pasa el Peter, más atrás viene Lenny con su Wrangler rojo. Estoy viendo cómo podría acomodar la Colorado. Ellos tienen ejes bastante más anchos, neumáticos grandes, además con neumáticos con colugas de barro. La típica maniobra que me queda a mí es dejar el centro la grieta y nada, pues, como dicen por ahí, con todo nomás, pues si no, ¿para qué? Aquí estamos con Lenin, que está en su Wrangler. Me acuerdo que estábamos ahí abajo arreglando los cardanes, sí, con pues, Patolín. Con Patolín. ¿Y cómo quedó eso? Bien, quedó bien, sí. Lo traje de vuelta y lo llevé donde me habían hecho los cardanes, así que, pero quedaron buenos ahora. Ahí, bien Patolín. Bien Patolín, sí. Así que lo llevé al taller del Chaya. Así que, bueno, y aquí lo tenemos. ¿Ah? Este es el famoso Chaya, que le mandamos saludos. Hola, hola. Yo me acuerdo que ahí Patolín... Te dijo, te mandó saludos ahí debajo de la... Sí, ese Patolín, todo, si no con ese viejo no se puede nada. ¿Qué onda, Patolín? ¿En qué anda ahí? Estamos acá, es que un amigo le vendió unos cardanes malos. Entonces, ¿se puede decir el nombre, no? Dígalo, no va. Alex Adame y el mono. El Chaya. Claro, y como el guardaparque del Winsor no callaba mucho, lo cagaron. Bueno, un saludo al Chaya igual, que aquí estamos. Gracias a él, gracias a Chaya por acá tenerlo. Acá estamos para el Chaya. Dinos la verdad, ¿qué pasó? ¿O es cierto lo que decía Patolín? Ah, bueno, el tema de los cardanes, es una historia, yo le he hecho unos cardanes a Lenin y después no le gustaron, le quedaron sonando y todo, y el Lenin los fue a cambiar a otra persona, no va a decir el nombre. Y ahí esos cardanes fallaron, pero los que yo hice, no, al menos están en mi casa, no dieron ni un problema. Aclarada la encrucijada entre Lenin, Chaya y Patolín. Thank you.
No, casi caminando barrio. Estaba buena como para probar todas las ruedas y todo, y más encima está como ese barro medio resfaloso. Así que subía, yo creo que vamos a dar mucho jugo. Y ajá, hay que dejarla que vaya nomás. Veamos cuál es el doc ahora. Vamos buscando la grieta. Grieta por el centro. Voy en primero a la U. Tratar aquí de no frenar. Entonces para mantener la rueda girando, conecté el control de descenso. Buena. Ustedes ven, fue una bajada limpia, pero a mí lo que me preocupaba no era el inicio, era lo que se venía más adelante. Bonito tú. Aquí está mi bichito, un samuca. Más que bonito, está aporreado tu samuca. Yo lo encuentro bonito, yo me gusta mi bichito. Oye, Rafa, te pasaste, no podéis decirle al Chaya que su vehículo estaba estartalado. Yo creo que se sintió mal definitivamente. Es una broma, pero si igual estaba todo aporreado. Es un samurai año 94, lo ocupamos para rock crawling. Esta es una de las principales máquinas que empezó armando la rutita, con algunas más que están aquí, la del Peter, Michael por ahí también. Empezamos una rutita prácticamente nunca nadie había entrado, cuidando obviamente el medio ambiente, el entorno, no dañar, ¿cierto?, la flora que hay acá, que es especial. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tienes taller? ¿Eres mecánico? Yo soy docente, trabajo en Duoc. ¡Ah, eres profe! Sí, soy profe mecánica. ¡Profe mecánica! Y tiene aquí, y mira cómo se ve, pobre. Casa Herrero, cuchillo de bala. Así es. Mira los pobres alumnos, quizás, ¿con qué? ¿Cómo van a andar después? Sí, bueno, el fantasma tiene su herida de guerra, su trabajo ahí. Pero. ¿Ya no anda bien mecánicamente, por lo menos? Mecánicamente responde bien, sí. Sí, no, responde bien. Al menos hasta ahora no me ha dado problema, pero tratamos de que se porte bien. Siempre nos preocupamos de eso, que todo funcione. Profe, cuéntenos qué no tiene el vehículo entonces. ¿Qué cuenta? Bueno, una clase ahí. Tiene un motor relativamente estándar, un motor de Suzuki Baleno. La transmisión, una caja de Vitara, un reductor Tórax 1.8. Tiene una caja reductora Samurai, una 416. Diferencial delantero Toyota Hilux, reducción 488, ejes de cromo. Diferencial trasero tiene un Nissan Patrol H233 con bloqueo, ARB adelante y atrás. Y lo demás prácticamente lo original del Samurai, pues el chasis y todo eso,
y un harto fierro que le he puesto también por ahí para protegerlo. Para proteger algo este. No, más que nada proteger el Jeep, proteger las cosas, los cables, el motor y todo eso, que no se vaya a agarrar con algo, pero... Y uno también, pues la seguridad de uno, contar con los cinturones de cuatro puntos, una buena estructura de jaula, eso principalmente. Rafi, buena la entrevista, pero igual fuiste un poquito pesadito con el profe y su máquina. ¿Qué querés que te diga? Nah, yo solo digo lo que veo. Pero mejor sigamos con la ruta, que aún estamos solo en el inicio. Vamos a hacer el intento de subir por acá. Si no podemos, tenemos la alternativa por el costado. ¿Ya? Así que. ¿Es resbaloso? Sí, bastante. That's not good. La marca australiana con más de 50 años de experiencia en 4x4 llega a Chile. Con repuestos y partes más durables y robustos que el original. Terrain Tamer, when quality count. Cuando la calidad cuenta. Ya, Rafa, mira, vamos a hacer el intento de subir por acá. Si no podemos, tenemos la alternativa por el costado. ¿Ya? Así que. ¿Es resbaloso? Sí, bastante. Ahora nos toca una trepadita, acabamos de pasar unas grietas que de vuelta van a ser muy difíciles. Y acá estoy viendo que es bien parada y además tiene unos escalones. Así que ahí vamos a ver si es que no está muy difícil o muy resbaloso, como decía Peter, para darle nomás, pues, si no hay un camino alternativo. Para los que salen de la zona de confort, para tener más confort, para los que llegan a la cima, pero sienten que pueden más arriba. Una camioneta única en su categoría, nueva Chevrolet Colorado, para los que nunca se detienen. La CF Moto MT-800. Libérate y conquista los destinos más lejanos del planeta con el potente motor LC8 de 95 HP. E insuperable manejo que otorga su robusta suspensión Kayama, que unidos al control crucero adaptativo, control electrónico de tracción y sistemas de navegación de última generación harán más seguras y confortables tus travesías. CF Moto MT-800. Go with the flow. Oh no, oh no, no.
Aunque no puedas cuidar todo, puedes cuidar lo más importante. En YPF desarrollamos el Ion Auro, un lubricante premium que cuida lo más importante de tu auto, el motor. La vida es un camino. Todos tenemos metas y lugares a donde llegar. Pero donde quiera que vayas, queremos que vayas tranquilo, libre. Por eso en Goodyear innovamos y desarrollamos las llantas de la más alta calidad para ayudarte a seguir tu ruta. Para que siempre llegues a donde quieras. Más lejos y, sin embargo, más cerca de los que quieres. Los sueños se hacen en el camino. Haz tu camino. Goodyear. That's not good. La marca australiana con más de 50 años de experiencia en 4x4 llega a Chile con repuestos y partes más durables y robustos que el original. Terrain Tamer, when quality count, cuando la calidad cuenta. Al momento se ve fácil, lo único que me preocupa son las nubes amenazantes que están en el cielo, porque en cualquier minuto se empieza a caer agua y ahí cambia el panorama completamente y comenzamos a aplicar otras técnicas para poder seguir. Terrain Tamer, when quality count. Como ustedes saben, mantener la pureza del motor, de los fluidos, es vital. Y Terrain Tamer ha pensado ello para todas las líneas de pickup disponibles en el mercado: Mitsubishi, Toyota, Ford, Mazda, Chevrolet, Nissan. También, por supuesto, Volkswagen con la Amaro. Terrain Tamer te ofrece una gran gama de filtros de primera calidad con elementos alemanes. Primera calidad absoluta que iguala o mejora al original. Tienes la posibilidad de comprar un kit de filtros que incluye filtro de aceite, filtro de aire, filtro de polen y filtro de petróleo, o bien comprarlos en forma independiente. Si compras el kit, viene de regalo con este aditivo especialmente desarrollado para el petróleo y también, por supuesto, un retén para el decantador del filtro de petróleo. Estos filtros cumplen, igualan o mejoran las características del filtro original de tu vehículo. Recordemos que Terrain Tamer es la marca más antigua de equipamiento y mejora de las capacidades de tu vehículo 4x4 en Australia. Por ejemplo, este filtro de partículas incorpora carbón activo,
Todos estos elementos están hechos con papel alemán de primera calidad. Terrain Tamer se la juega y mantiene tu vehículo impecablemente limpio en sus fluidos y también, por supuesto, en la cabina con el filtro de polen. Más información en terraintamer.com con el número a continuación acá abajo. Y recuerda, si quieres sumarte a la familia de Terrain Tamer con tu taller, con tu distribuidora de repuestos, solamente escribe y comunícate con nosotros. Terraintamer.com, cuando la calidad cuenta. Amigos, ustedes no se imaginan la cantidad de repuestos que tiene Terrain Tamer para mejorar, optimizar, hacer más robusta tu camioneta. Increíble, Omar. Bueno, hasta ahora, Pirke, ha estado facilita. ¿Tú crees? Nosotros subimos la semana pasada acá al cerro y nos encontramos con la roca al medio del camino, sí. Así que hay que tener mucho cuidado con la cordillera, hay que tener respeto porque igual tenemos acá en tu lado acá, como ven, y es peligroso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el kit? ¿La vamos a esquivar? Sí, por el lado vamos a pasar con cuidadito porque está resbaloso, así que... Esa mira, ¿cómo moverla? La única manera sería con dinamita, ¿no? No creo, no sé. Un cargador frontal, no sé. Imagino, pero grandota. ¿Con winch? Sí. No sale con winch. No, ni así que vamos, bueno, vamos a encontrar con más otros rodaditos para arriba, así que hay que estar atento a la ruta. Vamos, sigamos. Vamos. Es que me quiero tirar en diagonal para evitar caerme y probablemente quedo montado arriba y abajo por allá, ¿cachai? También, por allá pasamos también. Para no arriesgarme a deslizarme arriba de la roca. La preocupación no era caernos al barranco, la preocupación era no golpear la camioneta. Esta gran piedra evidentemente me atajaba si me deslizaba. El tema era cuidar la Coloradito. Es importante siempre llegar de vuelta con ella intacta. Está heavy. Miren ustedes lo que estamos acá en... Vamos a winchar, me están todos ayudando. Aquí está la roca de atrás. Me fui encima, está muy resfaloso, mucha pendiente. Así que voy a tener que winchar y sacarla para no dañar la camioneta, por supuesto. Uy, ¿cómo quedaste, Omar? Yo no sé cómo vamos a salir de ahí. Yo creo que la camioneta no sale sin un abollón. Está muy difícil de sacar. Y lo peor de todo, que estábamos en pendiente y además el terreno era muy resfaloso y me empujaba contra la piedra, Rafita. La verdad que lo estaba pasando muy mal. No, qué terrible. Bueno, quedan atentos porque todo el desenlace viene para el próximo capítulo. Y no sé si se han dado cuenta que cada vez que hablamos tenemos una mochilita a nuestros costados, chaqueta espectacular, una ropa espectacular de Aventura 4x4. Estamos súper contentos, Rafa, porque la verdad la ropa de Aventura 4x4 ha sido un éxito. Nos consultan, nos preguntan, le encantan los diseños y muy fácilmente lo puedes ver en nuestra tienda online, acá abajo, Instagram y Facebook para poder comprar. Y próximamente tendremos además una tienda virtual para hacer la compra directamente. ¿Qué te parece? Sí, te llega directamente a tu casa también. Así que muy atentos. Invitarlos también que se suscriban a nuestro YouTube y los invitamos para el próximo capítulo para que no se pierdan este gran desenlace. ¿Desenlace? Sí. Y los dejamos invitados a vivir una nueva aventura 4x4. 4x4.